poder, bueno, iniciar el turno de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, un momento, ¿cómo? Sí, una cosa, pasemos el micro. ¿Cómo va? ¿Se sent? Vale, aquí también ya había una palabra. Vale, Carl. Hay una propuesta de la izquierda aquí en España de hacer. Ok, España tiene la red más grande de high-speed line de Europa. Yo quería saber si hay una propuesta política de hacer que no tomamos el avión por 4 horas. Si puedes llegar hasta Madrid en 2 horas, no necesitas el avión. Cuando llegamos en un lugar, en el coche, nos damos una hora. Hay una propuesta para decir que es ridículo realmente, que usamos aviones y no necesitamos la inflación nomás. Si hay una propuesta que dice por 4 horas en tren, no necesitas el avión. Y entonces todos estos aviones que no van hasta Madrid, Valencia, Almería, Granada, que se pueden hacer en 4 horas. Eso, yo quería saber si hay una propuesta política. Que es como decir a la gente, seguís ridículos. Aquí hay una otra opción. Ahora hicimos toda esta inversión en el tren, lo usamos ahora. Bueno, esta propuesta la hemos hecho Zeroport y nos la compra. Sí, es que no. ¿Quién responde? Claro, o sea, quien tiene la competencia, no. La oposición, sí. Y quien tiene la competencia, de momento, no. Pero no es tan difícil que lleguemos a prohibir este tipo de vuelos. Esto es el primer paso y. Yo hace 2 días vi en el informativo de la 9 ahí en la tele española que hablaban que se iban a hacer esta propuesta y creo que habían puesto 2 horas 25 porque es 2 horas y media Barcelona-Madrid. Entonces tomaban el ejemplo de Valencia y de Sevilla o Málaga, decían dos ciudades así que era una. Y para ir en esto, o sea, que aquí es España o aquí es Cataluña, no sé lo que es Barcelona. El día de en Cataluña Radio, el día 3 de la cumbre de Glasgow, creo, el lunes después de que llegaron los jefes de Estado, tenía toda una información ahí, un public reportaje sobre el anuncio de Iberia de que el. ¿Cómo se llama? El super rápido conector aerolinaria, porque los VIP, los que están allí negociando cannabis o así en traje, a Barcelona tiene facilidad para ir a Barcelona a Madrid, y Madrid hay un hub local. Iberia anunciaba que aumentaba a 70 los vuelos semanal o a 700 semanal, no sé qué, una. Volvían a subir cuando ahora se están comiendo los mocos porque el AVE es útil, práctico, bien, la gente lo usa. O sea, esto fue un insulto a la inteligencia y yo creo que fue un insulto. Es realmente lo hicieron, o sea, tienen gente de cabeza para diseñar sus políticas, estas aerolíneas. Y el desafío que tienen para vender la aviación sostenible es brutal. Y entonces, yo sospecho, uno, que han aplazado, porque yo entiendo que han aplazado la ampliación porque empezaba a juntarse con el tema climático, porque al principio fue los pajaritos de la Ricarda, después a luchar, hostia, hay payés en el parque agrario, hostia, 300 hectáreas menos, es fincas y no sé qué, y tienen derecho también de existir, son casi como pajaritos, ¿no? Vamos a defender. Y de repente empezaban al tema climático, que es un insulto a la inteligencia de la nueva generación, ¿no? Los chavales de 18 años, que se les dice que hay que reducir de 5% acumulado cada año las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen ahí, ¿qué pasa en el futuro?
Y entonces allí pararon, porque se empezaba a montar la mayonesa con el tema climático, creo yo, y este insulto durante la cumbre de Glasgow de Iberia era para sondear hasta qué punto somos adormidos, hasta qué punto nos puedes hacer esto y decir, la aviación sí o sí, es una vergüenza esto, y yo creo que realmente tenemos que seguir sobre este tema de la aviación y cambio climático, que yo os he montado un montón de fotos de biomasa. Biomasa es la fusta que tiro para dar vida al suelo y para tener un sistema agrícola más resiliente. Estamos empezando a pensar en el suelo, que ni los agricultores ni los ecologistas miran el suelo, que somos tontos y nos han inculcado así, y la mayoría de la biomasa vital es en el suelo. Toda la biodiversidad se basa sobre el suelo. Total, que las expectaciones de las aerolíneas es los biocombustibles de segunda generación que lograrán coger lo que llaman ellos todos los desechos agrícolas, los rastrojos, la caña de maíz que no se cosecha, que nutre el suelo, para ellos es un desecho, los sacarán y harán biocombustibles. O sea, es una visión completamente de punto de vista payés, como le di la expresión, es completamente estúpido. Bueno, yo me callo, que si no... tenía una alta palabra. Solo para terminar, entonces, un no partido político de la izquierda, desde los ecologistas hasta la derecha. Y nadie pone este propósito. Sí, sí, la hay. Está. Asociación. Pero de hecho existen ahora, o sea, todo... O sea, el mercado de la alta velocidad, ha habido muchas empresas que han entrado ahora y ofertan viajes por 15 euros a Madrid. O sea, el puente aéreo ya no tiene sentido, en realidad. Puente aéreo. No obstante, o sea, yo no quiero alargarme porque hay otras preguntas, pero tampoco nos dejemos seducir por el modelo de la alta velocidad como si eso fuera la panacea. Sí, claro, eso es una desarticulación del territorio brutal también. Sí, sí. Vale. Bueno. Primero agradecer a las tres ponencias y quería matizar una cosa que dijo al principio, que dijo que la compañera de Aeroport. Hay una lucha entre medio entre la tercera, la creación de la tercera pista, que fue en el 2009, y el triunfo que también tuvimos todos los grupos ecologistas contra la implantación de Eurovegas, que no tiene la misma connotación, no sé, pero también tenía el apoyo de la Generalitat y demás, ¿no? Y logramos movilizar y salvar el territorio. Y creo que bueno, otra cosa también, ya que decía Olivier recién esto, desde Ecologista en Acción, sí tuvimos una campaña y todavía se mantiene, que era Salvemos el Suelo, que incluso me acuerdo que fui a una charla a Biocultura, que se titulaba en catalán Salvemos el Sol, y una de las personas que venían a oír la charla pensó que iba a hablar del sol y no del suelo, y se, en la primera diapositiva, no es que la llegué a aburrir ni nada, en la primera diapositiva se fue. Pero la campaña está y hay propuestas también, pero creo que en el fondo el tema es la movilidad, que es lo fundamental. Necesitamos movernos, ¿para qué? ¿Cómo? Y todo lo que conlleva eso, ¿no? Y por último, un poco en la línea de lo que decía ella, recuerdo que cuando hicimos lo de Eurovega, yo soy de Ecologista en Acción, pero José de Pana José García de Pana decía: el problema no va a ser Eurovega, a esto lo tumbamos, el problema son los Euroveguillas. Y ahí lo tenemos, los Euroveguillas, el plan de Ponent y bueno, y todos los pequeños planes. Hay un mapita por ahí dando vuelta por Telegram que te muestra toda la cantidad de agresiones que está sufriendo el Valle Bregat, y es de terror. Y son pequeños proyectos que son mucho más difíciles de vencer que incluso el tema del aeropuerto, sin quitar la importancia, ¿no? De hecho, después de la retirada de la ampliación o post aplazamiento de la ampliación, AENA sale a la carga con la ciudad aeroportuaria. Dice que va a presentar un proyecto próximamente para buscar inversiones privadas para construir en terrenos de AENA, yo creo que son 200 hectáreas, luego son más, ¿eh? Por construir un Euroveguillas con hoteles, casinos, palacios de congresos, restauración. Claro, ¿qué es lo que venden?
hub, esto de hub queda muy bien, hub de la aeronáutica, de la fabricación aeronáutica y logística, pero aquí sabe, ya nos huele eso a Eurovegas. Pues continuo en catalán, en Porto 44 años. Ya, me sabe creo cambiado. Andas pisto. ¿Cuesta? Pepe. Sí. Bueno, és que no us coneixem, però res, som el Pepe, i res, només una petita anotació, soc geòleg, i com a tal, pues, bueno, pues, estudiem la geologia en tots els seus aspectes i els deltas en concret. No? Tots sabem que els deltas, tots sabem que la geologia la batem en milers i milions d'anys. Bueno, pues ja no és així. El canvi climàtic ja la batem en edat humana. Bé, i aleshores, ara ja vaig a el que estem parlant avui, no? El delta del Llobregat com el delta de l'Ebre, de casa nostra, sabem que segurament els nostres fills, que tinguin fills aquí, ho veuran. Eh? Veuran la seva pràcticament desaparició, com entenem avui el delta. Només comentar que vaig llegir a la premsa algun il·luminat que no recordo de veritat el seu nom, ho sento, no recordo, que va dir: nois, tirem endavant de l'aeroport, però quan el delta desaparegui, nosaltres ja hem recuperat la inversió. Jo crec que amb això... Canyadell va ser, no? Gràcies. Ho vaig llegir a la premsa i ojo que ho vaig llegir a l'avantguarda, ojo, eh? Vull dir que no és una premsa d'esquerres, no, vull dir que va sortir. Però bueno, pues, jo crec que està tot dit per part d'ells, eh? Ja està, només volia aquest apunt. Com a geòleg, no és una cosa. Molt ràpid. Massa. Jaume, ens conec a tots. Bueno, jo primer vull felicitar a Can Batlló per aquesta xerrada, fins i tot després de que el tema de l'aeroport hagi quedat com aparcat de l'agenda per aquesta suposada no ampliació, per dos motius. Primer perquè crec que és dubtós que això s'hagi acabat, si diguéssim, perquè factors de política, de lluita política dintre del bloc independentista institucional tenen molt a veure amb que això no tiri endavant, perquè aviam qui és el que al final diu que sí. Bueno, jo dubto, és a dir, que aquí al final tothom ho volia fer. Tothom ho volia fer. I si no s'ha fet és perquè no ha quadrat en els tempos i això es pot reactivar jo poso aquí un cuidado, no? I en segon lloc, i una mica lligant amb el que comentava l'Adrián, perquè hi ha molts altres, és una lògica, la de l'ampliació de l'aeroport, que es reprodueix en molts altres projectes i relacions amb el territori. És a dir, una mica el lema de l'ASAT, no? De contra l'aeroport i el seu món, és a dir, el món que el necessita, que és el món on el territori està al servei de l'acumulació capitalista i no al servei de la vida, això no és només l'aeroport, és a dir, això és com està ordenat doncs, tota la societat, tot el territori, i per exemple, ja hi ha sobre la taula un munt de macroprojectes en zones rurals, de grans parcs eòlics, eòlics i fotovoltaics, d'ús del territori, buidat perquè ja no està utilitzat doncs, per cultivar i per altres usos de gent que visqui allà. I aquests projectes que estan sobre la taula, que s'estan desenvolupant, etc., responen a la mateixa lògica, que és a la lògica de concebre la natura, la vida i el territori al servei de l'acumulació doncs, de capital i del desenvolupament. És a dir, que és una lògica que va molt més enllà del cas de l'aeroport, i en aquest sentit doncs, trobo molt interessant aquesta connexió amb altres exemples de lluites de fora, però també per articular lluites més properes també. És a dir, el que hi ha en joc no és una ampliació d'un aeroport, és tot un model i els efectes per la vida que comporta. No? I en aquest sentit, doncs, volia preguntar també, des de la gent que habiteu el territori, abans has mencionat que hi caben 3.000 pagesos cultivant, per dir alguna cosa, no?
Com veus doncs, aquestes inspiracions o referents francesos i creo que te pregunto directo. No, pero porque enlazar, yo, bueno, por entender un poco francés, sí, un poquito, porque no he seguido mucho, pero yo creo que realmente, aparte de haber mandado a Barcelona los residuos como Manuel Valls, después, ¿no? Que fue parte de la SAD, de esto, este logro. Hubo una continuidad y un apoyo en las nuevas generaciones, o sea, una batalla cultural al final. Es decir, lo de ir a vivir al campo de una actividad agrícola, las SAD han hecho bastante en el modelo alternativo, modelo que se demuestra cada vez más que es viable salir del modelo agroindustrial en que te empuja la PAC desde hace 40 años y que estás ahí endeudado en Francia. Se suicida un ganadero creo que cada dos días, porque la crisis de la leche, la Danone y todo eso, ¿vale? La informatización también nos afecta mucho. ¿La? La informatización y digitalización. Sí, y todo la fuga para adelante, más deuda, más técnico, no sé qué, y cada vez te pagan menos. Y te pegan más porque Macron no es por la muerte de Rémi Fraisse, sino después sabemos cómo la subida en represión y números de ojos perdidos, y eso es otro tema. Pero culturalmente se ha demostrado con la SAD, y ahora, claro, la jugada de Macron, de lo que entendí, porque había un artículo en Campagne Solidaire, que es el diario de la organización de Vía Campesina a Francia, que explicaba la jugada que han hecho diciendo a la gente que estaba en la SAD: os legalizáis la producción agrícola o perdéis la posibilidad de alquilar, tener una seguridad jurídica aquí, no sé qué. Jugaron para así. No todos entraron en este juego, algunos sí, porque claro, tú estás ahí metiendo una pila de años en un proyecto productivo que funciona y todo, o sea, es como el hortelano que van a echar allí, que tiene su trozo de tierra, hostia, es que mierda, no me arrancáis la vida, 10 años de 8 años así. Pero en Francia hay movimiento bastante potente a raíz de esto, de vivir al camp. Y aquí yo creo que por eso quería meter, porque para vivir gastando menos energía, yo creo que hay dos. Una posibilidad es eso de aprender a volver al camp en fincas de talla humana y ahí conectada con los consumidores en el tema de proximidad y todo eso, y de relación con el consumidor. Y la otra cosa es la democracia participativa, que gasta poco energía. Meterse en asamblea de barrio, en asamblea de ciudad, asamblea participativa, que hubo en Francia la jugada de Macron sobre la asamblea de clima de Ciutadans, que porque es así, en plan yo soy Dios y decido a intuición y no sé qué, pero se ha pillado los dedos. Porque se demostró que funcionaba. Tú cogías gente, le tenía acceso a la formación y podían tomar decisión y bien, correcta, discutible como todo, pero y si decías a la gente de la calle, de todo lo que hacéis es útil para la sociedad, pues se lo creían. Bueno, error, era Macron al poder, ¿vale? Pero realmente han hecho cosas muy muy interesantes que se puede mejorar, pero sobre todo no esta meritocracia y el que habla más, sino yo estaría al poder y no me quiero el poder. No, pero estamos en una sociedad educada así. Hay que poner azar. La biología, la vida, si hablamos de vida, la vida hubo una gran revolución, es cuando pasó a la reproducción sexuada. Porque cuando se reproduce de manera sexual, hay un juego de azar en la meiosis, en todo, hay una mezcla. Reproducción sexuada significa que nunca
produces la misma cosa. Siempre es diversos. Entonces, nosotros estamos en una sociedad ante reproducción sexual, nos reproducimos al idéntico, son siempre los mismos así. Y yo creo que este tema de asamblar, de llegar con introduciendo azar en las asambleas que deliberan, permite remover, serán obreros, serán cocineros, serán de todo, que estarán allí deliberando. Y sobre todo, pasamos tiempo hablando, no necesitamos mucho CO2 y estamos decidiendo en qué nos afrontaremos al futuro. Y yo creo que esto... ¿Me dejas un poco de tiempo para mí, para responderle a él también? Sí, porque se acapara un poco. A ver, proyecto de futuro. En relación a eso, pues nosotros estamos intentando impulsar los espaites, que son espacios cedidos, espacios agrícolas, cedidos por los ayuntamientos con un apoyo técnico, para que haya personas que, bueno, que están interesadas en incorporarse, pero a lo mejor para que no den el paso de o sea, para que prueben primero, antes de decir me incorporo. Pues estamos luchando porque en todos los municipios del parque agrario pues tengan su espaites en el que se puedan acoger pues anualmente o bianualmente a 4 o 5 personas, a la mayor gente posible, para abrir esos horizontes, para dar facilidad a la gente a tener esa experiencia y decir, vale, pues yo he tenido mi prueba y ahora pues me incorporo y acompañar luego en todo ese proceso. Luego, por otra parte, también el otro día, bueno, desde la Unión, tenemos allí en el parque hay un problema todo de ludic y todo eso, ¿no? Entonces nosotros pensamos que hay muchos espacios, por ejemplo, que hay en hospitales, que hay en Cornellá, que se quieren recalificar, que ya están recalificados, que se quieren hacer proyectos especulativos. Bueno, pues que eso realmente nosotros opinamos que no hace falta y que se dedique a esos espacios de necesidad social, que sea tanto espaites como zonas de esparcimiento para la población que quiere ejercer su actividad agraria, tener su huerta y demás. Y bueno, y eso es un poco. Luego ahora el tema de los bancos de tierra, pues nosotros estamos machacando, pero realmente ahí sí te dicen hay un banco de tierra, pero realmente no funciona. Bueno, ya el otro día en una charla estuvo diciendo no sé quién que sí que de verdad iban a hacer la ley, que ya sí que la iban a hacer de verdad. Y bueno, un poco también que tengáis esa información, que desde lo que somos nosotros, el sindicato, vemos que necesitamos eso, porque vemos que de aquí a 10 años me voy a quedar yo sola con él, ¿sabes? Y hablando toda la charrada, y la verdad es que escuchar siempre lo mismo cansa. O sea, de aquí 10 años quedamos 5. Quería un momento añadir un par de cosas solo. La primera, que yo creo que es importante tenerlo en mente, que cuando hablamos del azar no estamos hablando de un mundo rural profundo, o sea, que se llegan al autobús, el autobús de línea desde antes, están unos pocos kilómetros y es casi más una zona periurbana que otra cosa, o sea, que no veo esa dicotomía, digamos, que tú planteabas entre una lucha urbana y que no lo es formas diferentes de relacionarse con el territorio, que es un territorio periurbano también, ¿no? O sea, que por ahí yo creo que eso es importante. Y luego la otra cuestión importante también, que es no separar las luchas de defensa con las luchas de transformación, que yo creo que eso también es importante, porque cuando él decía, pues contra el aeropuerto y su mundo, significa ofrecer la posibilidad y el espacio de explorar vidas alternativas, formas de organización alternativas, economías alternativas, o sea, transformaciones que son sociales, no solamente hay una defensa ecológica, sino que hay una transformación, una perspectiva de ecologismo social, y eso es lo que lo ha hecho tan atractivo para mucha gente, porque hay un montón de gente muy joven, que tiene trabajos de mierda, que están deprimidos, que un amigo suyo se ha suicidado, ¿no? Que no saben muy bien por dónde ir, y que hayan encontrado terreno, han encontrado gente, han encontrado lo que necesitan para construir aprendizajes, ¿no? Y libertad para organizarse. Y eso, claro, es muy atractivo. Es muy atractivo cuando la gente se quiere ir al campo, ni puede pagar la tierra, ni puede acceder, ni tiene dinero para la vivienda, y a no ser que tenga su familia, o etcétera, o un grupo de amigos, o ocupen y se lancen a eso, es muy complicado. Allí era muy fácil. Digamos que cuando se construye ese quiste de la sociedad, pues hay, bueno, una zona liberada, ¿no? Y la gente llegaba, y yo qué sé, es que
Yo los he visto, amigos míos que iban y decían, bueno, pues me voy a construir una casa. ¿Y cómo hago? Pues no tengo ni idea. Pero le pregunta a esta persona y sabe decirme, y ahora hacemos un tejado. Y oye, pues nunca he cultivado, pero puedo participar con ellos, ¿no? Y como que había una muestra de que se podía vivir de otra forma, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un gran valor y también una fuente de debate. Y luego pensando en cosas que sí están pasando y conectando también con algo que decía Jaume, está esta Alianza Energía y Territorio, que está justamente pues congregando a un montón de gente que está en sus territorios defendiéndose, ¿no?, de la instalación masiva de renovables industriales en manos del oligopolio, que yo creo que tiene potencia de ser una lucha que no solamente defienda, sino que también ponga en cuestión pues nuestro modo de vida desde el prisma de la energía, ¿no?, y del colonialismo energético. Y que, bueno, yo creo que si de alguna forma eso también empieza a enraizarse en el territorio, ¿no?, y se va más allá de lo meramente de demanda y de lobby, pues puede ser un caldo de cultivo interesante, yo lo pienso.